Es la verdadera relación que existe entre quienes robaban obras, investigaciones mías, obras que se convirtieron en letras musicales puntuales y evidencias que también se convirtieron en letras musicales puntuales. Ideas, escritos, de todo. Por un lado estaba el ofrecimiento de pagarme a través de una actividad relacionada con sectores políticos que a mí no me convencía ni entrar ni usar, y además no tenía forma de hacerlo sin un celular que estuviese activo en forma normal y sin una determinada cantidad de requisitos. Pero de todos modos, el ofrecimiento de pagarme por una vía lo que no me iban a reconocer como trabajo mío existía, y existían vinculaciones entre apellidos como Vázquez, que aparece en un montón de sectores mediáticos de prensa, como ser Diario Crónica, como ser un montón de situaciones, y que aparece relacionado a Levita en un momento, y que aparece relacionado a un montón de cosas más. Y todo esto sucede a posterior de que cierto personaje colombiano aparece con un tatuaje mapuche en una pensión puntual donde hay una Andrea que reemplaza a Andrea, mi exnovia, en un marco donde Damián Ferrari decía que tenía hace muchísimos años, que había tenido una novia que se llamaba igual. Estas actividades, donde al mismo tiempo se me extorsionaba a mí sobre la pareja que yo tenía en ese momento, que no era ni Andrea ni Eleonora, y se hablaba de... Bueno, se hacían diferentes extorsiones a través de amenazas, ¿no? Amenazas dirigidas a mi pareja y demás cuestiones, otra mujer, pero dirigidas hacia otra mujer en ese momento. Y al mismo tiempo se hacían representaciones donde yo, supuestamente, según las partes, estaba con una mina en un sector político o con otra mina en otro sector político, para hacer de cuenta que una mina era la que tenía la idea de las cosas que yo hacía. Todo esto, y por eso vieron que se habló de bitcoins durante muchos años en FM Nacional Rock, en FM Rock and Pop, en FM Metro. Pero a ver, vamos a ver esto. $1,000 into Bitcoin when it was very low at about $10-$12, and then sold it for $100,000 when it was at its peak at $1,200 per Bitcoin. And if you don't know what Bitcoin is, it's kind of like stocks in a sense, and it's a currency. So you can kind of invest in it, and then it kind of goes up and down, and I sold it on a high. So that was a pretty amazing learning experience, and I had this money to really work on my side project and continue to Esto explore. aparece. Hola, soy Benjamín Vázquez. Y estoy aquí porque mi amigo Eric me lo pidió. Él no habla español, pero no quería que nadie se perdiera esta enorme. Recuerden que Eric viene de Aristarco, de los escritos y revistas mías viejas, y que Erika García me había pedido un autógrafo de una revista mía, digamos, pero me lo había pedido por teléfono, no me había visto en persona. Alguien que decía llamarse Erika García hace muchísimos años atrás. Y que había un teléfono que quedaba escrito en revista La Fiera, que me había dejado escrito esta mujer, porque me mandó un correo sobre que me quería conocer con una revista mía adentro, a tal punto, ¿no? Donde me avisaba de las letras de mis canciones, Patín Patán, ya hacía muchos años atrás. Y todo esto sucede al mismo tiempo que ocurre lo de cierto plagio de cuentas bancarias y demás cosas.